Y así es como lo mencionaba, esta noche estaremos hablando sobre la más reciente investigación publicada precisamente en horas de la mañana, en donde el gobierno de Alejandro Yamatei aprobó la licencia de explotación de níquel a Alejandro Castellanos Castillo, hijo de Marjorie Dadiana Chacón Rosell, 96 horas antes de dejar el cargo de presidente, es decir, el 10 de enero del 2024. La misma, esta licencia de explotación, está a nombre de la Corporación Petrolera del Norte Sociedad Anónima, una empresa que precisamente pertenece a Alejandro Castellanos Castillo y a su esposa, Betania Andreina Goncalves Correira, de nacionalidad venezolana. La finca, el mangal en la que se explotará níquel y también hierro, plomo y zinc, por la familia de Marjorie Chacón, está ubicada en Los Amates, Izabal, y tiene una dimensión de 36 hectáreas, estamos hablando de 360 mil metros cuadrados. Y para que usted tenga una percepción de cuánto es esto, 36 hectáreas, 360 mil metros cuadrados, son 50 campos de fútbol, una propiedad bastante extensa. Alejandro Castellanos Castillo, antes llamado Steve Ricardo Castellanos Chacón, solicitó la licencia ante el Ministerio de Energía y Minas, a cargo de Alberto Pimentel Mata, pero fue su sucesor, Manuel Eduardo Arita, quien dio luz verde el 10 de enero del 2024. Alejandro se cambió el nombre para evitar que se le vincule con su madre, alias la Reina del Sur, que fue sentenciada en 2014 por Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, y que 5 años después, en 2019, recuperó su libertad tras brindar información al gobierno norteamericano sobre otras personas vinculadas en estos ilícitos. Un caso bastante llamativo y que sirve para realizar varios análisis es cómo se aprueban los contratos en el Ministerio de Energía y Minas, y que tiene que ver con las industrias extractivas.